Hello, amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo estáis, Morchis? Morchis, ayer no subí video, Morchis. Porque ayer debutó Lisa, la Lisa. Y también debutó Dawn y Hyuna con Ping Pong, Morchis. Así que yo pasé todo mi día con la Lisa, con Ping Pong. Y además tiene que hacer unas vuelticas, Morchis, porque sabes que ahora soy un hombre solo, chico de negocios, de empresario. Entonces estaba haciendo unas cosas de adulto, Morchis. Tengo calor. Oye, en el día de hoy te vamos a hablar sobre lo de My Engineer, sobre su situación actual, ok, Morty. Tú me dirás, Tico, ¿por qué coges estos temas? Si hace poquito me rellenaron los mensajes de mi último noticiero bomba, que decía, Tico, ya se confirmó que todos, o bueno, casi todos de My Engineer iban a estar en My Engineer, excepto MD. Entonces, eso me hizo recordar que yo hice unos videos tiempo atrás donde se rumoreaba que iban a cambiar de elenco. Entonces eso ha sido como un vaivén. Entonces, Morchis, también se dijo que estaba prevista, como yo dije en los videos, que había hecho como que para dar señales como para mi final de año y como para principios del otro. O sea, total, que se estaba prevista totalmente para el año que viene. Entonces aquí es donde yo, Morchis, te voy a hablar, Morchis. ¿Por qué? Porque es que nos han pasado tantos casos este año que yo siempre te digo, Morchi, no te hagas ilusiones, Morchi. Porque miren lo que pasó con Kim Porche. Que venía así, después comenzó así, que rumores, que sí se confirmó, que no se confirmó, Morchi. Y el carro, que es temprano, Morchi. Morchi, terminaron medio elenco afuera. Entonces, por eso te quiero decir, si está confirmado, Morchi, bien, Morchi, Reyo Potasio. Pero es que yo a esto no le presto mucha atención personalmente cuando están en proceso. Yo le presto atención ya cuando sale como el primer avance o ya sale como que algo más verídico así, que ya diga como que no, se estrena en, ponte tú, se estrena en agosto y ya salgan los postes promocionales y ya estén todo montado, Morchi, porque siempre está la posibilidad. Morchi, espérate, que tengo mucho calor. Ya, amores, siempre está la posibilidad, Morchi, para... Me veo como oscura. Y la moto. Son las 7 de la mañana. La posibilidad de que se cancele, Morchi, o la posibilidad de que cambien ciertas cositas de elenco. Sabes, muchas cosas, especialmente recordemos que los chicos de My Engineer, los que son los principales, Morchi, estaban en otra miniserie que es como de cocina. Entonces tú no sabes si eso también a futuro de pronto llegue a tener un pequeño inconveniente y de pronto se retrasa un poquito más My Engineer, porque recuerden que todo está pausado y supuestamente eso se estaba grabando, pero se paró de grabar por el COVID. Entonces, ¿sabes? A mí siempre me gusta hacer esto para decirles como que, ok, ilusiónate, pero también ten tu gradito o tu granito de un poquito de realidad o un poquito de preparación por si las cosas no salen así. Ok, otra cosa, supuestamente había muchos seguidores que estaban pidiendo al baby de la primera temporada, creo que él es chino, si no estoy mal, y estaban diciendo por favor que vuelva. De hecho, en mis videos bomba, los primeros videos noticias bomba que hice sobre el mundo viejo, unos de ellos fueron de la noticia sobre el baby de My Engineer, que se había salido del elenco. Y hace poquito otra vez esos videos volvieron a subir y mucha gente estaba comentando, pero es que lo queremos al de vuelta. De hecho, también vi un comentario que dice que iban a hacer una carta de petición para que él se reintegrara a My Engineer 2. Y es como, Morchis, de que puede pasar, hay muchas posibilidades en el mundo. Pero Morchis, yo recuerdo que en su época yo hice el video y copié a Bangkok, si no estoy mal, creo que es de ellos, creo. Bueno, la empresa encargada de My Engineer, porque mi cabeza está hecho un culo, porque ahora estoy muy, muy con cosas aquí en la mente que tengo que hacer hoy. Pero tal, la empresa que estaba a cargo de ellos, Morchi, ellos rompieron contrato y eso lo hicieron pública, Morchi. Pública. Entonces, como hay posibilidades de que sí, pero hay como que más posibilidades de que no. Y muchos también estaban a la expectativa. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en la segunda temporada con el baby? Si supuestamente el baby que se fue, el chico que se fue, chino. Yo hablo así porque a mí se me olvidan los nombres. Lo siento, tuve un accidente. Y entonces, ¿qué va a pasar con el Morchis? Le ponen otro actor, hacen que los recuerdos que él tenga en la segunda temporada los regraban y entonces sale que él siempre fue el actor, así tú sabes, o sea, lo pueden cambiar. O simplemente pueden hacer la del Persein, que el Love by Changer se fue. Pueden aplicar esa que se va y nunca vuelve. Bueno, pueden aplicarla.
Entonces, muchísimas posibilidades. Por eso yo siempre te digo, espera, porque esto es un proyecto que apenas se está llevando en desarrollo y los proyectos en desarrollo pueden cambiar. Así que relajen las cucas. Por eso es que cuando muchos me comentaron, estoy alegre porque se confirmó My Jenner y con todo el ego, yo sí, a mí también me alegró, yo salté, yo X. Pero también digo, es un proceso, en un proyecto en desarrollo. Puede cambiar a lo largo del tiempo. Y si no cambia, pues chidori. Y bueno, amores, eso ha sido todo. Los rumores de que quieren otra vez al baby en la segunda temporada. De que estaban recogiendo firmas y que supuestamente hace ratico para que él aparezca en la segunda temporada. Y sobre la confirmación de Mayan Jenner, que ya dialogué un poquito de eso con ustedes, porque quería, me gusta siempre como que prepararlos para que si algo pasa en el futuro, porque casos se han visto, que todo estaba bien y de un momento a otro, no sé, todo se cambia, para que no los tome de sorpresa. Sorpresa. Tú sabes que a mí siempre me gustan hacer estos debaticos, o debates, o el bus. Me gusta hacer este estilo de videos, como que debatiendo todos estos puntos con ustedes, porque a ustedes les gusta, y pues, así como que vemos todo, por si algo llega a pasar en el futuro. Y no es que tenga boca santa, pero qué casualidad que cada vez que yo abro unos debates así, o unas suposiciones terminan siendo real. Por eso es que los comentarios, las suposiciones de Tico les tengo miedo, se hacen populares en redes sociales. Porque los que me conocen o me siguen desde hace rato, Morchi, sabrán, Morchis, que yo a veces digo, supongo tal cosa porque tal, 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 y lo debato. Morchis, y a la larga termina cumpliéndose. Yo, marica, boca de santo, que me caiga un rancantopin, ¿y por qué eso no se hace realidad? Y bueno, Morchis, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado, que tengas un bonito día, que tengas un feliz sábado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, chicos.